Shalom Javerim, vamos a compartir un corto estudio acerca del inicio de el Zohar HaKadosh para la parashá que acabamos de leer esta semana, Parashat Vayeshev. Nuestra parashá empieza diciendo Vayeshev Yaakov be'eretz Megurei Aviv be'eretz Knaan, cuya traducción literal vendría a ser y se asentó Yaakov en la tierra en que residiera su padre, en la tierra de Knaan. La palabra Eretz, la expresión Eretz Megurei Aviv, la tierra en que se sentara su padre, también se puede traducir como la tierra del temor de su padre, o de los temores de su padre, más bien. Sabemos que Yitzhak, el padre de Jacob, representa fundamentalmente la cualidad de la Gvurá, del rigor y del vigor, y del juicio. Todo ello se refleja en la persona, en el temor, en la luminosidad que experimenta cada uno respecto de Kadosh Baruj Hu. Se refiere a la tierra de los temores de su padre, la tierra de la sensación fundamental de su madre, de su padre, el temor que tenía respecto de Kadosh Baruj Hu, respecto del Creador, que lo guiaba a hacer el bien en toda ocasión. Ahora, Be'eretz Megurei Aviv, en la tierra en que vivía su padre, o en la tierra de los temores de su padre, esconde dentro de sí algunos sentidos ricos a los que vale la pena aventurarse. Esto lo estamos haciendo casi que como introducción al estudio que vamos a hacer de Zohar, no aparece en el propio Zohar. El valor numérico de la expresión Be'eretz Megurei Aviv, en la tierra en que vivía su padre, es 571. 571 equivale también a dos expresiones que nos van a llevar a un viaje por sí mismas. La primera expresión que vale 571 es Orave Simcha. Orave Simcha, decimos Orave Simcha besazón vikar. Decimos al final de Megilat Esther, del libro de Esther, que los Yehudim tuvieron, y lo citamos en la Havdalah, en el ritual de finalización de Shabbat cada semana, los Yehudim tuvieron Orá Besimcha. Orá es la alegría que haya raíz en la luz, y Simcha es la alegría de la Jojma, es la alegría de la sabiduría, y van juntas. Besazón Vikar y Sazón, el otro tipo de alegría, de felicidad, que se arraiga en la Biná, de Ikar, Ikar, aprecio, valor. Kenti y elano, decimos, y así sea para nosotros. Be'eretz Megurei Aviv, la tierra en que residía su padre, que recordemos es la tierra sagrada de Israel, equivale a Orá Besimcha. Orá, la alegría que mana de la experiencia de la luz, y Simcha, la alegría que haya su raíz en la sabiduría. Estas dos cuestiones juntas, Vayeshev Yaakov, ¿dónde se asentó Yaakov? En la tierra en que vivía su padre, en la Orá y en la Simjá, en las fuentes más importantes de la alegría y en las manifestaciones en términos de alegría constante y permanente, vital, de esos dos fundamentos. Ahora, hay otra expresión que también vale 571, como Orá Besimjá y como Be'eretz Megurei Aviv, y tiene algo muy importante que enseñarnos. Cada año en el Seder de Pesaj, el más pequeño de la familia entona una canción que incluye cuatro preguntas. Y la canción empieza diciendo, el estribillo, digamos, la presentación, la síntesis de las cuatro preguntas, está arraigada en esto. Manishtana halaila hazeh mikol halailot. ¿Qué es distinto esta noche de todas las noches? ¿Qué es distinto esta noche de todas las noches? Este de todas las noches, Mikol Haleilot, tiene valor equivalente en gematria, tiene valor numérico equivalente a Orave Simcha y a Eretz Megurei Aviv. Esto quiere decir que cuando preguntamos en qué se distingue esta noche de todas las noches, estamos preguntando, ¿por qué es distinta esta noche que vivimos nosotros en nuestro exilio,
en nuestro exilio que se prolonga más allá del retorno físico a la tierra de Israel. El exilio es espiritual, y el exilio es el exilio de la Shechiná, el exilio de la presencia revelada de Kodosh Baruj Hu, y ese exilio permanece hasta el momento de la Geulá, hasta el momento de la redención completa. Estamos preguntando, ¿en qué se distingue? ¿Cómo es distinta? ¿Por qué es distinta esta noche en que vivimos, Halayla Hazé, Mikol HaLeilot, de la Orá Besimha, de esa combinación de luz que solo se puede tener donde Eretz Megurei Aviv, en la tierra en que se sentaba su padre Yitzhak? Eso es lo que estamos preguntando cada vez que preguntamos, ¿en qué se distingue nuestra noche? Hashem nos libre de ella y nos redima de ella, de aquella Orá Besimha que no llegamos a conocer, pero que anhelamos desde el fondo del alma. A su vez, vamos a ver un poquito más adelante, que esto nos va a redondear el concepto, que la pregunta entera, Manishtana Halayla Hazé Mikol HaLeilot, ¿en qué se distingue esta noche de todas las noches?, tiene valor numérico 1518, que refleja el fundamento real de lo que nos falta de verdad en esta noche. Y es Etz Haim Hila Mahazikim Ba, de Tomjea Meushar, un verso del Sefer Mishlei, del Libro de los Proverbios, en el capítulo 3, verso 18, que habla de la Torá, y dice, Etz Haim Hila Mahazikim Ba, árbol de la vida es la Torá, para todos quienes se aferran a ella, de Tomjea Meushar, y los que la apoyan y se apoyan en ella son felices. Vamos a volver a donde estábamos entonces. Decimos, Vayeshev Yaakov be'eretz Megurei Aviv, be'eretz Knaan. Y se asentó Yaakov en la tierra en que residía su padre, en la tierra de los temores de su padre, en la Orá Besimha, en aquella Mikol HaLeilot, aquel tiempo que añoramos y anhelamos, be'eretz Knaan, en la tierra de Knaan. Explica el Zohar en otro lado que el nombre de la tierra, Eretz Knaan, eso que se suele transliterar por Canaán, tiene raíz en la Hachna'a. Hachna'a es la sumisión. Que quienes hayáis estudiado la serie de estudios que compartimos en Bogotá hace unos pocos meses, compartimos, si la memoria no me falla, 4 shiurim acerca de los 3 fundamentos básicos del Tikkun de acuerdo a la Hasidut, que son Hachna'a, sumisión, Havdalá, distinción, discriminación, y Hamtaká, endulzamiento. Bueno, la palabra Knaan sale de la misma raíz que Hachna'a, es la tierra de la Hachna'a, es la tierra en la que solo se puede sobrevivir si uno se somete a la ley verdadera, si uno está sometido a Kadosh Baruj Hu y aferrado a él con todas las manos, y de lo contrario no se puede sobrevivir con Shalom en la tierra de Knaan. Ahora bien, si nos faltara algo para comprender realmente el sentido de esta tierra de Canaán, la expresión entera, Be'eretz Megurei Aviv Be'eretz Canaán, en la tierra en que residía su padre, en la tierra de Canaán, tiene valor numérico 1054, que equivale al verso entero del libro de Tehilim, de los Salmos, capítulo 146, verso 10, que dice, Imloch Hashem le'olam Elohaich Tzion le'dor vador, aleluya. Reinará Hashem por todo el tiempo del mundo, Elokaich Tzion, tu Elokim Tzion, tu Elokim Yerushalayim, Tzion es Yerushalayim y Tzion también es el Yesod, Ledor Vador, para cada generación, para la generación y la generación que le sigue, y así cada generación, aleluya, alabada Hashem. Eso es Be'eretz Megurei Aviv, Be'eretz Knaan. Hashem reinará por todo el tiempo, tu Elokim Tzion, por cada generación y cada generación, alabada Hashem. Eso es el sentido de Vayeshev Yaakov. ¿Se asentó Yaakov dónde? Se asentó Yaakov en esa tierra de los temores de su padre, en la Orá y la Simjá, en aquellas noches que añoramos en esta noche de exilio, y en la certeza, en esa certeza que se lleva hondo en el corazón y funda una conciencia nueva, de que el único rey es HaKadosh Baruj Hu y todos los demás reyes son de pacotilla, son marionetas. Toda otra cosa que parezca que reina, bueno, parece que reina, pero en realidad no reina. Lo único que reina es HaKadosh Baruj Hu, alabadle. Entonces, ahora sí, comenzamos con el texto del Zohar, que dice, Vayeshev Yaakov be'eretz Megurei Aviv be'eretz Knaan. Para explicar este pasuk, Rabbi Hiya Posach ve'omar.
Rabbi Gia, uno de los alumnos de Rabbi Shimon Bar Yochai, abrió la charla y dijo, y citó un pasuk que está en el libro de Tehilim, en los Salmos, capítulo 34, verso 20, que dice, Rabois rois tzadik mikulom yatzileinu adoinoi. Muchos son los males del tzadik, muchos son los males del hombre sagrado y justo, y de todos ellos nos salvará Hashem. Ahora bien, empieza Rabbi Gia, entonces esto es algo muy usual en el Zohar HaKadosh, que para explicar un pasuk, para explicar un verso, para explicar una situación, se empieza por traer a colación otro verso que viene de otro contexto y que de algún modo se demostrará en la continuación que viene a explicarnos aquello que queríamos comprender. Ahora, este verso de Tehilim, de los Salmos que nos trae Rabbi Gia, merece un estudio entre paréntesis también, porque dice Rabot Raot Tzadik, muchos son los males del Tzadik, y nos va a explicar luego el Zohar HaKadosh que si dijera Rabot Raot La Tzadik, significaría muchos son los males que tiene, que corresponden al Tzadik. Pero como dice Rabot Raot Tzadik, quiere decir muchos son los males que son intrínsecos al Tzadik, y vamos a tener que comprender qué son ellos. Umikulam yatzilenu Hashem, y de todos ellos nos librará Hashem. Ahora bien, ¿qué son las muchas? ¿Qué es los muchos? Ra'ot tzadik, los males del tzadik, como dijimos. Si queremos comprender qué son estos males del tzadik, y acordaos de esto que vamos a decir ahora, porque respalda lo que nos va a explicar el Zohar HaKadosh enseguida, Rabbi Gia enseguida, la expresión Ra'ot tzadik, los males del tzadik, tiene valor numérico 880, igual al verso completo de Sefer Devarim del Deuteronomio, en el capítulo 32, verso 3, que dice Kishem Hashem Ekra Avugoder Le'eloheinu, que nosotros lo decimos al inicio de la tefilá de Amidá, la tefilá que decimos en silencio, en Musaf, en la plegaria de Musaf, en la plegaria que decimos únicamente en los días de Shabbat y en Yom Tov, en las festividades. Decimos Kishem Hashem Ekra, porque el nombre de Hashem voy a llamar, voy a pronunciar, Havugodel Le'eloheinu, atraed grandeza a nuestro Elohim. Entonces, ¿qué son Ra'ot Tzadik? Ra'ot Tzadik, los males del Tzadik, y lo va a respaldar el Zohar un poco más adelante, es exactamente eso. Es lo que el Tzadik sufre por estar advirtiendo todo el tiempo, Kishem Hashem Ekra, porque yo hablo el nombre de HaKadosh Baruj Hu, porque lo que sale de mi boca, porque toda mi vida es pronunciar el nombre, es anunciar el nombre, es vivir en la sacralidad del nombre de Hashem. Y entonces yo os desafío, yo os ordeno, Avugodel Elokeinu, dad grandeza, entregad grandeza a nuestro Elohim. Y esto es, posternaos, agradeced a Elohim. Entonces a partir de que yo ordeno eso hacia afuera y hacia adentro, a mis instintos también, ordeno, debéis comportaros de modo acorde a lo que yo estoy haciendo, Kishem Hashem Ekra Avugodel Elokeinu, de ello nacen las Ra'ot Tzadik, los males del Tzadik, esos enfrentamientos del Tzadik consigo mismo y con su entorno. Umikulam Yatzilenu Hashem, entonces el Tzadik hace ese esfuerzo, el Tzadik anuncia y no se rinde, Kishem Hashem Ekra Avugodel Elokeinu, porque el nombre de Hashem anunciaré, dad grandeza a Elohim, posternados ante él, y entonces vive esos males, esos enfrentamientos internos, esas tropelías que le hace el mundo exterior, que lo trata como un loco, y esos atentados, esas tentaciones que le tira permanentemente el instinto de mal, y como el tzadik se atreve a todo ello y no se rinde, umikulam yatzilenu Hashem, y de todas los salvará Hashem, tiene el valor numérico 358 de la palabra Mashiach. Que el tzadik se atreva a hacer el tikkun, rabot raot tzadik, muchos son los males del tzadik, ese tikkun por culpa del Kadesh Shem Shamayim, de consagrar el nombre de Kadosh Baruj Hu, tiene por resultado, Javerim, atención, Mashiach. Esto es para quienes se quejan de que a veces, para quienes nos quejamos a veces, de que nos va mal de uno u otro modo, y creemos que nos va mal y decimos, ¿cómo? Si tratamos de hacer el bien, tenemos que sufrir tanto, y las cosas nos salen al revés, y no tenemos plata, etcétera, etcétera. Bueno, el resultado de tomar todo ello con amor sin quejarnos,
Umikulam Yatzilenu Hashem. Esto es 358, esto es Mashiach. Eso es lo que estamos atrayendo con nuestro atrevernos a ese sufrimiento y no quejarnos de él, saber que es de amor. Y ahora sí, volvemos al texto del Zohar, que de alguna manera va a corroborar lo que acabamos de decir a partir de las maravillosas pistas que nos dan los valores numéricos en el idioma sagrado de la Torá. Dice Rabbi Gia, Rabois, Rois, Tzadikum y Kulom Yatzilenu Hashem. Y dice entonces, Tohazai Kamomekatregin Islei Levarnosh, Mioimo de Kuchobrihu Yahav, Beinishmosolis Kaimo Behayolmo, Benimira Kamomekatregin Yeshlola Adam, ¿cuántos de esos alcahuetes fiscales quienes nos denuncian en lo alto tiene el hombre? Que reclama mal para el hombre ante la corte celestial, desde el día que a Kadosh Baruj Hu le dio una neshama, le dio un alma para que viva en este mundo, porque la neshama es la que le da al hombre buenos consejos para vivir en este mundo, sobrevivir, manteniéndose bueno, manteniéndose puro, y le enseña a la neshama cómo salvarse del instinto de mal, del yetzer hará. Deje Iván de Nofik Barnash le aviro de almo. Miadis daman le istatfo behadei. Yetzer horro que modeitmar. Porque en el mismo momento en que el hombre sale al aire de este mundo, enseguida aparece, se hace presente el Yetzer Hará, el instinto de mal, tal como ya se ha explicado previamente en el Zohar. Y se incorpora al niño que recién nace. Dixiv, como está escrito en otro contexto, la feta hatas roivetz, a la entrada hatat rovetz, un golpe de hatat, de expiación o de pecado. No importa, no vamos a entrar al sentido exacto de este pasuk que está en Bereshit, en el Génesis capítulo 4, verso 7, pero lo trae citado fuera de su contexto, Rabbi Gia, diciéndole Fetach Daltei Beten, dice que le Fetach Hatat Rovetz, a la entrada a las puertas de Hatat Rovetz, y Rovetz es que golpea, es la misma raíz de Marvitz, que golpea o que inculca. Dice Rabbi Gia que es le Fetach Daltei Beten Imo, que significa que es lo mismo que a la entrada a las puertas de la panza de su madre, enseguida golpea el Yetzer Hará al niño que está naciendo, y que el Yetzer Hará es el que se llama Hatat, que sale de la misma raíz de Het, que es pecado. Y entonces vamos de vuelta hacia atrás, que decimos entonces que ni bien el niño sale al aire de este mundo, aparece el Yetzer Hará, el instinto de mal, y se incluye dentro de él, y golpea al niño con su propia energía, el instinto de mal. Ahora, este lefetach hatat rovetz, miren qué interesante, dice Rabbi Gia, que equivale al momento en que el bebé está a las puertas del útero, listo a salir hacia el aire del mundo. Y esta expresión en su valor numérico 1234 equivale a la expresión Kabbalat Shabbat. Kabbalat Shabbat, a recibir el Shabbat. Ahora, ¿cómo es esto de a recibir el Shabbat? Eso es, tenemos que comprender que este mundo entero es para nosotros Kabbalat Shabbat. Toda la vida material a la cual va, se apresta a salir el niño, equivale a Kabbalat Shabbat, a prepararnos para el Shabbat. El Shabbat es en el mundo por venir. Es después de la redención, Be'ezrat Hashem. Es en el Gan Eden. Ahora, todo el tiempo que pasamos por este mundo es Kabbalat Shabbat. Es las preparaciones para el Shabbat. En Tzelfeta Hatat Rovetz insinúa eso mismo en su propio valor numérico, que equivale al de la expresión Kabbalat Shabbat. Entonces nos está explicando que Tohazei, vamos a repasar entonces lo que estábamos diciendo, todos los alcahuetes, todos los fiscales, todos aquellos que entablan juicio para castigar al hombre ante la corte celestial, son muchísimos desde el mismo momento en que Kadosh Baruj Hu pone al hombre sobre la tierra.
¿Cómo se logra eso? ¿Cómo llegamos a esa situación? Porque en el mismo momento en que el niño nace, se incorpora a él el Yetzer Hará, el instinto de mal, para hacerle pecar, para que los mecatregim tengan que decir arriba y el niño sea castigado. En realidad es para más que eso. Es para que el niño, porque Akadosh Baruj Hu dispone que así sea, para que el niño, el hombre, tenga capacidad de sobreponerse a ello, utilizando su libre albedrío, y por vía del tikkun que le permiten hacer la Torah y las mitzvot, se sobreponga al Yetzer y gobierne al Yetzer, y entonces haga mérito y consiga el tikkun para atraer la redención, para atraer ese Mashiach, para conseguir que umikulam yatzileinu Hashem, y de todas nos salvará Hashem, como decíamos recién, que tiene el valor numérico de la palabra Mashiach. Betohazei, y sigue diciendo Rabbi Hiya, de Hajihu, que así es, que el Yetzer Hará, que el instinto de mal, se encuentra en el pequeño desde el momento en que nace. De Obeirei Miyoi Modishalidu Kulhuna Traigarmaihu, porque todos los otros animales, desde el momento en que nacen, saben cuidarse a sí mismos. De Orkin Migonura Uminkol Asrin Bishin, y huyen del fuego, y huyen de todo lugar malo, de todo lugar que les vaya a hacer mal, que sea peligroso. Ve Orkin Mingonuro Mikol Asin Bishinu Varnosh Miel Osele Aromogarmei Gonuro. Y en cambio, el hombre, cuando es pequeño, enseguida va y está dispuesto a meterse dentro del fuego, a meter los dedos en el enchufe, a cortarse con vidrios, a tirarse por una ventana, Hasbe Jalila, que no nos pase nada de eso. Pero quien tiene niños chicos en su casa, como Baruch Hashem, Hashem me ha regalado, entonces sabe que eso hacen todos los niños todo el tiempo. Ni bien tiene la oportunidad, ¡bumba!, empezó a jugar la niña de casi 2 años con 2 cuchillos a ver qué pasa. O a usarlos para apuñalar el suelo. Y ni bien tiene ocasión, va y se acerca al fuego, se acerca a algo horriblemente caliente. Y ni bien puede, hace todo tipo de cosas peligrosas. Porque nos explica Rabbi Hiya acá, Varnash mio docile aromogar maigonura, begin de Yetzer Hará, shorei begavei, porque el Yetzer Hará está metido dentro suyo. Umiad asteilei le or jovisho, y siempre trata de conducirlo hacia el mal. De oikimno, y fue explicado en los Midrashim que el pasuk que dice en Kohelet, en el Eclesiastés, capítulo 4, verso 13. Está escrito, Tov yered misken vejajam, es mejor un niño pobre, sufriente y sabio, o sea, un niño que tiene que sufrir y que está apenado y es sabio, mimelech zaken uxil, de un rey que lo tiene todo, pero que es zaken, anciano, uxil, necio, asher lo yada lehizaher oid, que no sabe ya cuidarse. Rabbi Hiya nos va a explicar a continuación cómo es que está en el niño, ni bien nace, el Yetzer Hará, el instinto de mal, y no está para contrarrestarlo el instinto de bien. Entonces nos trae en este momento, para ilustrarnos al respecto y explicarnos desde allí, un verso de Kohelet del Eclesiastés que dice, mejor es un niño pobre o sufriente y sabio que un rey anciano y necio que ya no sabe cuidarse. Ahora, para comprender, antes de que Rabbi Hiya aún nos explique, para comprender este pasuk, vamos a apuntar nada más que Tov yered misken vejajam, bueno es un niño más bueno, o bueno es un niño sufriente, pobre y sabio. Esa expresión Tov yered misken vejajam tiene valor numérico 305, que equivale a 2 cosas importantísimas que se complementan entre sí. La primera es kapará, expiación, de la misma raíz que kipur, como Yom Kippur. Expiación. La expiación la hace este yeled misken vejajam, este niño sabio y sufriente. Ahora, gracias a que hay esa kapará, ¿qué es lo que hay? Otra cosa que también vale 305, y que la va a explicar el Zohar HaKadosh en nuestra misma para allá más adelante, que es Ketz Hayamin. Ketz Hayamin quiere decir, nosotros tenemos la expresión en hebreo Ketz Hayamim, con Mem al final, que es el fin de los días.
Skates Hayamin parecería en principio que significa lo mismo, pero dicho en arameo, donde días no se dice Yamim, sino Yamin. Pero el secreto verdadero detrás de la frase, de la expresión, es que Ketz Hayamim, el fin de los días, es el fin de los tiempos producido por el lado de la Geburá, por el lado del rigor, que es el lado izquierdo, la columna izquierda en el árbol de la vida, en el árbol de la Sefirot. En cambio, Ketz Hayamin, Hayamin quiere decir en hebreo la derecha. Ketz Hayamin es el mismo final, pero producido por el lado de la columna derecha, por el lado del Gesed. Entonces, ¿cómo conseguimos nosotros revertir el juicio y el rigor para lograr que el final, que es la Geulá, se produzca por el lado del Yamin, por el lado del Gesed, por el lado de la bondad y de la piedad, a través de la Kapará, que tiene el mismo valor que Ketz Hayamin, que es la expiación? Y esto nos va a dar una idea de qué es el Tov Yeled Misken Vejajam, bueno es el niño que sufre y es sabio, que tiene el mismo valor numérico, decíamos, que Kapará y que Ketz Hayamin. Y así nos lo va a explicar a continuación Rabí Gia. Dice así: Tov Yeled Misken Vejajam Mimelech Zaken Uxila Shalo Yadale Yizaher Od. Y lo explica Tov Yeled. ¿Quién es este niño que es bueno? Que es bueno este niño más que lo otro. Dohu Yetzer Toiv, es el instinto del bien. ¿Y por qué se llama el instinto del bien, niño? Dohu Yeled Mioy Minzair Inimei Devarnosh, porque está hace muy poco tiempo con la persona. O sea, está hace muy poco tiempo, quiere decir que está hace menos tiempo que el instinto del mal. Y ahora lo va a explicar. De homit leisar shnin vo'eilach imei kemo de itmar, porque el instinto de bien, lo que llamamos yetzer hatov, se instala en el hombre o se desarrolla en la persona recién a partir de los 13 años. Y entonces es llamado niño, porque lleva poco tiempo en comparación con lo que lleva el yetzer hará, y es llamado pobre, misken, sufriente, porque son muy pocos los hombres que le prestan atención, porque todos ya vienen acostumbrados a guiarse desde la niñez por el Yetzer Hará, y siguen el camino del Yetzer Hará, y después no atienden al Yetzer Hatov, al instinto de bien. Y dice Rabí Gia, entonces, dice Kohelet, Mimelech Zaken Uxil, es bueno ese niño más que un rey Zaken Uxil, que un rey anciano y necio. ¿Quién es este rey sagrado y necio? Dohu Yetzer Horro, es el Yetzer Hara, el instinto de mal, de Ihu Ikrei Melech, que es llamado rey, Besholit Beolmal Beninosho, es llamado rey porque gobierna realmente, tiene todo el poder en este mundo sobre los hombres. Zakein Uxil, anciano y necio, de Yu Zakein Vadai Kemode Ukmu, porque es anciano sin duda, como ya hemos explicado, de Hadisilit Barnosh Benofik Leaviro de Almo. Porque ni bien nace el niño y sale al aire de este mundo, y Huizdaman Aimei de Barnosh, aparece entonces, se hace propicio y se instala en el niño este instinto de mal, y entonces en comparación con el instinto del bien que se instala recién a los 13 años, este es anciano. Vamos a agregar entre paréntesis, el Zohar está escrito, como hemos estudiado muchas veces, en arameo, y en arameo lo estamos leyendo, y en arameo, avir ha'olam, el aire de este mundo, se dice aviro de alma, y avira de alma, escrito como se escribe en arameo, tiene valor numérico igual a la expresión ha-mashiach, 363, el Mashiach, el aire de este mundo, lo que sostiene a este mundo, que es el Mashiach. El Mashiach que está por venir, la esperanza, el anhelo y la certeza y la fe completa en que viene el Mashiach, es el aire que sostiene vivo a este mundo. Seguimos estudiando entonces con Rabí Gia. De Hadis Yalid Barnash Benafik Leaviro de Alma y Huizdamanimei de Barnash. Que ni bien entonces sale el niño a este mundo, aparece el instinto de mal y se instala en el hombre. De Aldo Iruhu Melech Zokein Uxil, y por consiguiente decimos que es un rey anciano y necio. Y acá Rabí Gia no nos explica por qué es llamado Uxil, por qué es llamado necio. Y entonces nos explican su perush,
Rav David Frisch, Zichrono Libreja, en su Perush Matok Midvash, nos agrega que es llamado necio porque todos los consejos, todo aquello hacia lo que impulsa y estimula al hombre, es hacia la necedad. Y aún más, como vamos a ver más adelante en el propio Zohar HaKadosh, es necio porque se niega a darse cuenta de que en el momento en que él está haciendo, impulsando al hombre a pecar, impulsando al hombre a profanar lo que no debe profanar, no solo está haciendo que el hombre se pierda, se está perdiendo él mismo con el hombre a continuación. Y por consiguiente es necio no solo hacer el mal, sino impulsar a otro a hacer el mal. Asher lo yadales izaher, o decimos que es mejor este niño misken vejajam, este niño sufriente y sabio, que el rey zaken uchsil, que el rey anciano y necio, que ya no sabe cuidarse. Shelo yadales izaher od. Y acá es donde nos va a explicar, no está escrito que no sepa prevenir, sino que está escrito que no sabe lehizaher, cuidarse a sí mismo. Que no se da cuenta, lo que decíamos recién, que haciendo pecar a los hombres, él también se va a perder junto con ellos. Y de quien está hablando no es solo del instinto de mal que está dentro de cada hombre, sino que es a los efectos de ese ángel, conocido por el nombre de Samech Mem, que es el que gobierna sobre el Yetzer Hará, el que le da estímulo al Yetzer Hará de cada uno. De Ginde Ihuxil, porque por consiguiente entendemos que él es necio, que no tiene conocimiento, que no tiine entendimiento para comprender. De Alea Mar Shlomo Alav HaShalom, y sobre él dijo Shlomo entonces, Alav HaShalom, dijo entonces el rey Shlomo, de Haxil Bajoshech, Yehaleich, dijo el rey Shlomo, adentro del propio libro de Kohelet, del Eclesiastés, en el capítulo 2, verso 14, Vehaxil, y el xil en necio bajoshech, olech, en la oscuridad camina, dentro de la oscuridad camina. ¿Y qué viene detrás del hecho de que él camina en la oscuridad? Miren qué maravilla, cómo todos los números vienen a certificarnos la fe completa que debemos tener siempre, porque todo es simétrico. Cuanto más oscuro parezca que está, más luminoso estará luego. ¿Qué es lo que se esconde dentro de que el necio camine dentro de la oscuridad? Bajoshech, adentro de la oscuridad, no a través de la oscuridad, adentro de la oscuridad. Bajoshech oleh, tiene valor numérico 391, igual que Yeshua, salvación. De dentro de la oscuridad más densa, cuando veamos, como estamos viendo, que el mundo se encuentra en esa necedad en la que el necio, que es la mayoría de la gente, que somos todos, caminamos dentro de la oscuridad más densa, ¿qué es lo que nace de ello? Nace Yeshua, nace la salvación. Veaxil bajoshech olech, explica entonces que dentro de la oscuridad de las clipot, de las cáscaras oscuras, camina haciéndose daño a sí mismo. Y entonces, incluso cuando se pierde, él no se da cuenta. Cuando se pierde completamente, cuando pierde su alma, él no se da cuenta por su necedad y por la oscuridad en la que está caminando. Dejó misusfiso de Joshech coasio. Porque el Yetzer Hará, porque el instinto de mal, porque ese rey anciano y necio tiene su raíz en el psolet de la Gvura, en las partes externas, en los desechos de la Gvura, del rigor, o sea, en lo que no puede ser sagrado del rigor. Veleis leinehoiro leolmin, y nunca tiene luz, jamás tiene contacto con la luz. Por eso él hace oscurecer los rostros de las criaturas a través de conducirlas hacia el pecado y la profanación. Hay otro sentido que podemos estudiar de este pasuk. Tov yeled misken vejajam mimelech zeken uchsil asher lo yada lehizaher od. Lo podemos leer también, gracias a la ductilidad de los sentidos en la Lashon HaKodesh, en la lengua sagrada, y sabemos que todos los sentidos son complementarios, podemos leerlo en vez de decir mejor es el niño sufriente y sabio que el rey anciano y necio, podemos leerlo bueno es el niño sufriente y sabio
que sale, que es consecuencia, que es fruto, que viene a continuación del rey sabio y necio, porque el niño sufriente y sabio supera, es la superación, es el tikkun del rey sabio, del rey anciano y necio, y por consiguiente allí se encuentra reflejado el valor de la teshuva. Porque a veces podemos decir que el yeled misken vejajam, el niño sufriente y necio, y perdón, el niño sufriente y sabio, es sabio porque se dio cuenta cuál es el camino de la verdad. Y es sufriente porque le cuesta muchísimo hacer el tikkun completo, porque tiene un yetzer hará muy grande, porque viene caminando desde muy lejos. Y es yeled porque recién llega, es niño porque recién llega. Se acaba de dar cuenta, es un baal tshuva, es alguien que está haciendo teshuva. Y entonces es apenas un niño, recién se acaba de inaugurar en la luz de la verdad. Y es sabio precisamente porque ya se inauguró en la luz de la verdad. Y sufre, sufre horrores porque tiene una batalla interna. Cada mitzvah que uno progresa para cumplir es una batalla tremenda con uno mismo. Y con qué dirán los de afuera y con qué sucederá. Y a quién le voy a estar haciendo daño, lo voy a estar ofendiendo al cambiar mi conducta de tal o cual modo. Y me puedo quedar sin trabajo y me puedo quedar sin matrimonio y me puedo quedar sin amigos, Jalila y todo eso. Todas esas cosas horribles que nos pasan y lo que sufrimos. Y de pronto entendemos que es bueno, la esencia de lo bueno está reflejada en esa teshuva. Tov yeled misken vejajam, bueno es el niño misken que sufre, vejajam, y que es sabio. ¿Que viene de dónde? Viene del melech zaken uchsil. Viene, mirá, lograste que desde ser un rey, el rey anciano que se las sabe todas, y que por consiguiente es rey de todo aquello en lo que vive. Y es chsil, es necio. Y al ser necio no se cuestiona las cosas. Asheloya dale Isaher Od, que ya no sabe cuidarse más. ¿Conocen a ese personaje? La persona que va por el camino del error, y que en realidad es un rey en el camino del error. Le va muy bien. Y actúa con tanta necedad, que ya no sabe cuidarse a sí mismo. Ya no se da cuenta de cuán malo es su camino. Ya ni cuenta se da de cuánto daño se está haciendo a sí mismo. Entonces, cuando esa persona, que vaya que lo conocemos en tantos espejos, pero en tantos espejos, Hashem Ishmor, basta con cerrar los ojos un rato todos y cada uno de nosotros. Cuando esa persona hace teshuvá y juega en vuelco, se transforma en su camino es el bien mismo. Deja de ser anciano y se convierte en un niño. Nace de nuevo. Deja de ser necio y se convierte en sabio. ¿Comprendéis? Y encima en ese momento es sufriente, porque todo le cuesta mucho, pero de ese sufrimiento, ¿qué es lo que van a hacer? Dijimos, Tov yeled misken vejajam, vale 305, Esketz Hayamin, el fin, la Geulá, por el lado del Gesed, por el lado de la piedad, la Geulá esa que estamos pidiendo todo el tiempo, que tiene su asiento precisamente en la Teshuvá. Entonces seguimos adelante. Rabbi Shimon Amar, después de Rabbi Jia, le tocó hablar a su maestro Rabbi Shimon y dijo: Tohazei, ven y mira, toy bieled misken vejajam, bueno, un niño misken vejajam, sufriente y sabio. Y entonces se pregunta: Manieled misken, ¿quién es ese niño sufriente? O okmu veitmar de ihu yetzer toiv. Ya hemos estudiado que se trata del yetzer hatov, del instinto de bien. Avalsod hapasuk, pero hay un secreto dentro del pasuk, dentro de este verso. Tov yeled hoduhu dichsiv, narhu isigam zokanti. ¿De qué se trata este niño cuando sabemos que está escrito en Sefer Tehilim, en los Salmos, en el capítulo 37, 25. Está escrito: Na'ar ha'isi, fui joven, gamzokanti, y también envejecí. Y nos vamos a acordar un poquito más adelante en nuestro estudio de hoy todavía de ese gamzokanti, también envejecí. Y dice Rabbi Shimon: Está escrito Na'ar ha'isi gam zokanti. Fui un joven y también envejecí. Y explican nuestros sabios en el tratado de Yevamot en el Talmud, en la hoja 16, página 2,
que este pasuk narra iti gamzakanti, fui joven y luego envejecí. El que lo dice es el ministro celestial a cargo del sustento de todo este mundo, que es el ángel conocido en ese cargo por el nombre de Matat y que nosotros conocemos por el nombre de Mijael, que como ya hemos estudiado se encuentra en la Jojma, allá arriba del todo, y es el responsable de hacer llover el Shefa Kodesh, el fluido divino que nos alimenta. Y él es el joven a quien estamos llamando niño pobre, niño sufriente, de Leislei Migar Meiklum, porque igual que todo niño, y mucho más un niño pobre, un niño sufriente, no tiene nada que sea de él, sino solo lo que recibe de la Malhus que está arriba de él. De Amai y Kreinari, porque es llamado Nar joven. Begin de Islei Hatu de Sihara, porque su renovación, porque sus ciclos son los ciclos como los de la luna. Porque así como la Malhut es llamada Levaná, es llamada blanca, es llamada luna y se renueva, esa misma renovación, que es la que reproduce el Shefa, la que reproduce el fluido sagrado que llega hasta la Malhut y que la Malhut dispersa, eso es lo que va a llegar luego a este ángel y con esto nos va a alimentar a nosotros, y por eso es asemejado a la luna. Y como la luna, la Malhut es llamada Nahará, una joven, entonces como haya su raíz y todo su sustento en ella, él es llamado con el masculino de la misma palabra, que es Nar. Besadir ihu yeled miskein kemode amran, y él siempre es como un niño pobre, como ya se ha dicho, porque cada vez que el Shefa se va de él, cada vez que el fluido sagrado de que él dispone para alimentar el mundo se va de él, vuelve a su estado de pobreza y vuelve a su estado de sufrimiento y de clamor hacia lo alto por más sustento. Bejaham begin de Jochma Sharia Bei, y también es llamado sabio porque la sabiduría de abajo, que es la Malhut, Jochma Tata'a, ella se proyecta en él. Y seguimos estudiando entonces el pasuk anterior dentro del Zohar. Decimos que quién es mejor, este niño Misken Bejaham, este niño pobre, sufriente y sabio, es mejor Mimelech Zaken, es mejor que el rey anciano, ese rey anciano que es también necio. Dos Yetzer Hara que mode Itmar, él, ese rey anciano y necio, es el Yetzer Hara, el instinto de mal, como ya hemos estudiado, y es llamado anciano, de dominio y ma de Jabononafak, miso Abuseil Olmin, porque es llamado anciano, porque desde el mismo momento en que sale al mundo con cada nacimiento, no sale nunca de su contaminación, no sale nunca de su mal, no sale nunca de su oscuridad, nunca haya redención a su oscuridad, porque siempre es avivado a seguir sometiéndonos a prueba para que nos superemos, y por consiguiente no tiene ciclos de renovación y purificación como todo el resto de las criaturas, como todo el resto de lo que hay en este mundo, sino que él siempre está en tum'a, siempre está en contaminación de mal. De Ihuxil, y también es necio, de Jorolhoi, y Nun Leorach Villa, porque todos sus caminos están llamados a conducir al hombre hacia el mal, y Villa es el mal y es lo feo, porque el mal está identificado con lo feo, así como el bien es la belleza y es la verdad. De Ozil Besote y Livnei Nasha, y anda todo el tiempo ocupado en hacer descarrilar a los hombres. Y no sabe cuidarse, como hemos dicho. No sabe cuidarse, no sabe darse cuenta de que si lo hace perderse al hombre, se va a perder a sí mismo. Y tampoco se da cuenta que si el hombre ya tiene el mérito de habérsele resistido una vez, dos veces, tres veces, más valdría que lo dejara tranquilo ya y dejara de someterlo a prueba. De Ihu Osei Imbarnosh, Besiksufine. Y él constantemente trata de hacer perderse a los hombres con todo tipo de artilugios, para poder desviarlos y alejarlos del camino del bien hacia el camino del mal. Ven y mira,
Por eso, porque esa es su característica, porque opera de ese modo con artilugios y con mentiras, es que el Yetzer Hará también se instala en el hombre desde el mismo momento en que el hombre nace. ¿Por qué? ¿Cómo funciona esto? Begin de Ejemin Ley, para que el hombre le crea a él cuando todavía está solo, para que el hombre aprenda a pensar como el Yetzer Hará le va a enseñar a pensar. De Okad Ose Yetzer Toble Ojil Barnash Lemehem No Ley, para que cuando el Yetzer Ható, el instinto de bien, se instale en el hombre ya tenga su pensamiento estructurado de acuerdo al instinto de mal, y entonces no le crea al instinto de bien, Bedome Ale Kemotulo, y entonces las palabras del instinto de bien le van a resultar al hombre como que, como un cargamento pesadísimo. El hombre se dedica a hacer lo que sus instintos le piden, y se siente libre así, y de pronto viene el instinto de bien y le dice, muchacho, en realidad lo que estás haciendo es indigno de ti, lo que tienes que hacer es ponerte a cumplir mitzvot, hacer el tikkun, completar tu propia enmienda y la rectificación de tu alma. ¡Uy, qué carga más pesada! ¿Para qué voy a agarrar yo obligaciones?, dice el hombre. ¿Para qué voy a tener que reformar toda mi vida y en vez de levantarme cuando me despierto, levantarme a la hora que hay que levantarse para hacer tefilá? Y en vez de comer inmediatamente cuando tengo hambre, tener que decir una brajá antes y una después. Y en vez de comer lo primero que me apetece, tener que preguntarme si es kasher y si yo puedo comerlo en este momento. Por ejemplo, si es un lácteo, si ya pasaron 6 horas desde que comí carne, etcétera, etcétera. Entonces el Yetzer Hará viene antes para formatear el pensamiento del hombre de modo tal que cuando venga el Yetzer Hatov a hablar, al hombre le parezca que eso es horriblemente pesado. Que Gabno Dotninan, así es como se estudia en el Tratado de Sotá, en Masejet Sotá, en la hoja 21, página 2, nos dice aquí, nos aclara Rav Daniel Frisch en su Perush, Manhu Rosho Orum, quien es llamado Rasha Arum. Rasha Arum, Rasha es malvado, Arum se traduce a veces en términos literales por desnudo. Pero Arum significa, más ajustadamente, astuto. Y la palabra aparece por primera vez en la Torá referida al Nahash, a la serpiente, que es la contracara, es el opuesto del Mashiach, y por eso Nahash tiene el mismo valor numérico que Mashiach. Es el opuesto contrario absoluto. El Nahash dice que era Arum, astuto, y de esa manera hizo perderse al hombre y a la mujer, al Adam y Javá, los hizo perderse del paraíso, perderse del Gan Eden. Se pregunta la Gemara, Manhu Rasha Arum, ¿quién es el malvado astuto? Douman de Akdim leat onomilo y le kamidai no adlo yaisei jabrei morei de dino. Es el malvado astuto, llamamos malvado astuto a aquel que se apresura a hablarle al juez y a contarle su modo de ver las cosas y su posición antes de que venga su contraparte en el juicio, antes de que venga el otro. Entonces con eso ya predispone al juez. Lo predispone con todo lo que le contó cuando el otro no estaba presente. Que modea tomar tzadik harishoin berriboi, como está escrito en Sefer Mishlei, en los Proverbios, capítulo 18, verso 17, tzadik harishoin berribo, sale justo, o sea, sale con la mejor sentencia, el primero que logra hablar en la pelea, en la discusión, porque el primero que logra asentar su opinión y la imagen de sus propias palabras en la mente, en la conciencia de quien va a juzgar, tiene muchas más probabilidades que Gablo Dohai Rosho Orum, del mismo modo, este Yetzer Hará, el instinto de mal, es en realidad el Rasha Arum fundamental, el malvado astuto, que hace exactamente lo mismo que modea tomar Benojoyo y Orum. Como está escrito, y la serpiente era astuta, que era en realidad ella misma, era la raíz de todo el Yetzer Hará, de todos los hombres, porque hasta ese momento no había Yetzer Hará en los hombres. Y ella hace, y el instinto de mal entonces hace lo mismo que el malvado astuto que acabamos de ver. ¿Qué es lo que hace? Se instala en el hombre y empieza a adoctrinarle cuando 13 años antes de que venga el instinto de bien a instalarse en el hombre. De modo tal que cuando venga el instinto de bien, ya esté, como decíamos,
como dice un dicho en el Río de la Plata, ya esté todo el pescado vendido. Ya no haya en realidad juez con el que hablar, porque el juez ya está dispuesto a jugarse por el instinto de mal. Ya está, ya fue convencido por el instinto de mal. Y el trabajo entonces desde el instinto de bien va a ser muchísimo más fuerte y muchísimo más difícil. Por eso es que el Yeled Misken Vejajam, por eso es que el que hace Teshuvah, y es por consiguiente un Yeled, es un niño que nace de nuevo y es sabio, pero es Misken, sufre, sufre. Se siente en riesgo, en Sakaná, que sale de la misma raíz de Misken. Está todo el tiempo arriesgado, está siempre al borde del abismo. Porque la lucha contra el Yetzer Hará es tremendamente fuerte y difícil y dolorosa. Y por cuanto el Yetzer Hará viene antes, se adelanta al Yetzer Hatov y argumenta sus argumentos estando a solas en el hombre. Cuando venga su compañero, que es el Yetzer Hatov. Va a ser malo para el hombre. El hombre va a sentirse mal estando con el Yetzer Hatov y no va a poder levantar su cabeza. Y cuando preste atención al Yetzer Hatov, no va a poder ni siquiera levantar su cabeza. Va a sentir como si le hubieran puesto en la espalda todos los pesos del mundo. Por todo lo que ya le dijo y le hizo vivir el Yetzer Hará, el instinto de mal que se instaló en él desde un inicio, de Aldo Omar Shlomo. Y sobre esto también habló Shlomo, el rey Shlomo, en Kohelet, en el Eclesiastés, capítulo 9, verso 16, donde dijo: y la sabiduría del sufriente, del pobre, es denigrada, y sus palabras no son oídas. De lo que habla la Gemara, como hemos estudiado ya en Masejet Sanedrín, en el Tratado de Sanedrín, hoja 97 y 98, diciendo que la sabiduría de los verdaderos sabios, de los tzadikim, va a ser denigrada y despreciada en la generación previa al Mashiach. Y por allí nos encontramos. Y antes de encontrar la explicación en el Zohar de este pasuk, vamos a encontrarla en la pista que nos dan los números. El pasuk entero, el verso entero, tiene valor numérico 1518. Igual como vimos hace un rato, que el verso de Mishlei que dice, de los proverbios, que dice que la Torah, Eitz Chaim hi amachazikim ba, árbol de la vida es para todos quienes se aferran a ella, Betomjeha meushar, y todos quienes se apoyan en ella y la apoyan, son felices. Y dijimos que este pasuk equivale también a la expresión Manishtana halayla hazeh mikol halaylot, en que es distinta esta noche de todas las noches. Y habíamos visto que esas todas las noches, que eran, esas todas las noches eran la Orá y la Simjá, las dos grandes formas de alegría que emanan de qué, de Be'eretz Megurei Aviv, de la tierra en que había vivido Yitzhak, de la tierra de Israel. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿En qué se distingue esta noche del exilio, de aquella tierra, de la alegría que nace de la luz verdadera de la Torá y de la alegría que nace en la sabiduría? ¿En qué se distingue eso mismo, vale? Etz Chaim hi lamachazikim ba, que la Torá es el árbol, la Torá que es esa jojma que produce alegría y es esa luz que produce orá. Es árbol de la vida, es el sustento vital mismo, material y espiritual, de todo quien se aferre a ella. Y esto tiene el mismo valor numérico porque es un juego de opuestos que el pasuk que estamos estudiando. Y la sabiduría del sufriente, ¿quién es el sufriente? Aquel que es todo Yetzer Hatov, aquel que en quien gobierna el Yetzer Hatov, aquel que es el Baal Tshuva. Y entonces la sabiduría del Yeled Jajamu Misken, del niño, del Baal Tshuva, que es sufriente y es sabio, la sabiduría de él, Bzuya,
Bzuya es despreciada, es denigrada. Es lo que le pasa en general a los Baalei Tshuva y es de lo que más sufren. De pronto llega el momento en que uno decide encarar el camino de la Tshuva y tu familia y tus amigos y los conocidos, todos te toman el pelo. ¿Qué pasó ahora? ¿Te volviste loco? ¿Por qué vas a cambiar toda tu vida de repente para algo? Pero que ve tú a saber si es verdad o no es verdad. ¿Es algo bizantino? ¿Vas a vivir como vivía la gente en la Edad Media? Hay que estar loco para hacer esas cosas. Y uno trata de explicar que estamos en este mundo solamente para rectificar nuestra alma, solo para atraer Mashiach, solo para Lekadesh Shem Shamayim, para consagrar el nombre de Kadosh Baruj Hu. Y que tenemos que atraer la Geulá, que tenemos que atraer la redención final, esa Geulá que tiene el mismo valor numérico 45 que Adán. O sea que si logramos ser carne de la Geulá, vamos a lograr letaquén, enmendar al Adán completo, al Adán verdadero, al Adán primordial, primigenio, de los primeros días de la creación. Y entonces, ¿qué sucede? Udvara veinam nishmaim, y sus palabras no son escuchadas. Y del otro lado, gracias a eso, gracias a que el Baal Tshuva persiste y persiste y persiste, él debe saber que Eitz Chaim Hilamahazikim Babetom Gea Meushar, que está aferrado al árbol de la vida y que va a recibir toda la más alta felicidad que se puede recibir. Y entonces uno no debe cejar, como dijimos hace unos minutos, Rabot Raot Tzadik, entonces, muchos son los males del Tzadik, Umikulam Yatzileinu Hashem, y de todos nos salvará Hashem. Y dijimos que Umikulam Yatzileinu Hashem, de todos nos salvará Hashem, es en Gimatria igual que Mashiach. Eso es lo que estamos atrayendo. Hay que tomar esos sufrimientos, esas afrentas con tanta felicidad, con tanta alegría, Javrim. Con tanta alegría. Volvemos al texto del Zohar que nos va, Bezrat Hashem, a confirmar, tal como Baruch Hashem suele suceder, lo que los números nos enseñaron. Ve'aldomar Shlomo ve'chochma samiskein. Y entonces dijo Shlomo que la chochma, que la sabiduría del misken, de este sufriente, que es el Yetzer HaTov, el instinto de bien, Bzuya odvara veinam nishmaim, es despreciada y sus palabras no son oídas. Y esto es así, begin dejo akvimahoro. Y esto es así, ¿por qué? Porque el Yetzer Hará se le adelantó. Pero si entendemos que todo este pasuk equivale a Etz Haim Hira Mahazikim Ba, si entendemos todo lo que vimos antes, entendemos que en realidad es para bien que el Yetzer Hará vino antes. Es para bien que Kadosh Baruj Hu nos mandó antes el Yetzer Hará. Porque ahí es donde tenemos la capacidad de hacer teshuvah. No hay nadie entonces que no tenga que hacer teshuvah. Porque teshuvah es el trabajo que vamos a hacer desde dentro del instinto de mal que nos gobierna los primeros años de la vida. Y entendámonos, esto no quiere decir que los niños sean malos, has vejalila. Hashem nos libre de decir eso, es todo lo contrario. Un niño no es malo. Pero el Yetzer Hará lo que hace es vigorizar y poner en poder completo sobre el niño a sus instintos. Entonces el niño es completamente instintivo. Un niño no está preparado para pasar hambre, Has Halila. Un niño no está preparado, un niño pequeño no está preparado para aguantarse su necesidad de evacuar, ni su necesidad de beber, ni su necesidad de comer, ni su necesidad de nada que se le ocurra. Los niños suelen ser inmediatistas. Todo es ya, todo es ahora, todo es instinto. Entonces cuando llega el momento del Yetzer HaTov, hay que hacer teshuva. No hay nadie que se salve de tener que hacer teshuva. Entonces se justifica y se entiende que el Yetzer Hará haya venido primero, porque tenemos la oportunidad de conseguir ese Etz Chaim Hila Mahazikim Ba, tenemos la oportunidad de conseguir ese Mashiach, Unikulam Yatzilenu Hashem, que estábamos diciendo recién. Ve'aldo kol dayana de kabel mi barnosh milad lo yaisei chavrei. Y por consiguiente, todo juez que recibe, que está dispuesto a ir los argumentos de alguien antes de que haya venido su contraparte, que ilume kabel aleitavo ajoro le mehimnuso, es como si tomara sobre sí otros dioses, o sea, como si rindiera culto a idolatría, le amin bo le abdo, rindiéndole culto realmente a una idolatría, porque está rindiendo culto a algo que no es verdad, que es mentira. Elo uborahul behakaroi. Sino que, ¿qué es lo que hay que hacer? Como está escrito en el libro de Mishlei, en los Proverbios, de vuelta, capítulo 18, verso 17.
Y viene entonces su contraparte, viene entonces su prójimo, y se lo investigará. Y solo de ese modo entonces será un juicio justo. Y este es el camino de un hombre justo, o sea, de un juez justo. Porque ¿quién es un hombre justo, un tzadik, un justo sagrado? De los aymiles aurra sha'arum de yetzer hara. El que logra no creerle a ese malvado astuto que es el yetzer hara. Y ese es el inicio de la teshuva. Y porque los hombres, por cuanto los hombres suelen creerle, prestar oídos al yetzer hara, al instinto de mal, desde que se instala en uno, no estando siquiera al yetzer hatov, y luego también, porque una vez que uno ya escuchó al yetzer hara, ya no tiene ganas de escuchar al yetzer hatov, salvo que haga teshuva completa y realmente ponga toda su fuerza para vencer a lo que tenía antes. Umitamze, atención, que esto es muy muy importante. Bueno, no, antes de lo muy muy importante, vamos a agregar otro pequeño número. Dijimos que el modo correcto de comportarse el juez, el opuesto de lo que hace este juez malvado, este juez idólatra, que es Ubar Ejubejacaro, y vino su prójimo, y recién entonces se investiga a ambas partes. Esta expresión Ubar Ejubejacaro equivale a Vegam Zakanti, y también envejecí, también me hice anciano, del pasuk que leímos hace apenas unos minutos, cuando dijimos que el ángel Mijael es quien dice Nar Haiti, fui joven, Vegam Zakanti, y también me hice viejo. ¿Qué es haberse hecho viejo? Hacerse hecho viejo, pero Zaken no es viejo, es anciano. Haberse hecho anciano sabio, y ya no xil, ya no necio, que es, es haber aprendido Uvar Ehu Bejacaró, que equivale, es el mismo valor numérico en gematria, quiere decir ser capaz de hacer justicia completa. Recién cuando están las dos cosas que comparar, entonces yo escucho los argumentos. Y recién entonces tomo decisión. Defiendo la justicia de modo absoluto. No me presto a ninguna vuelta dentro de la justicia. Y curiosamente, mirad qué importante, el valor numérico de ambas expresiones, tanto de Ubarra y Ubejacaró, y vino su prójimo y entonces recién será investigado, y de la expresión Gamzakanti, y también me hice anciano, ambas expresiones tienen valor numérico 610. Y del 610 vamos a decir tres cosas antes de seguir adelante. Primero que nada, 610 es el valor numérico de la expresión Darkei Shalom. Darkei Shalom, caminos de Shalom. Y acordémonos que Shalom no solo es paz, es la paz de la plenitud de la paz, de, en la que todo está sólidamente correcto y cada cosa está en su lugar y todas las luces brillan juntas de modo armónico, coherente y consistente. Darkei Shalom, caminos de Shalom, y nunca caminos de violencia, y nunca caminos de maldad, y nunca caminos de injusticia. 610 también es la palabra Etrog. ¿Qué es el Etrog? El Etrog es la fruta cítrica que utilizamos, una de las cuatro especies, la más elevada de todas, que utilizamos en Sukkot. ¿Se acuerdan que tiene, de las cuatro, esto lo hemos estudiado para Sukkot, es la que tiene tan barreaj, tiene tanto aroma como, perdón, sabor. Quiere decir que tiene tanto Torah como buenas acciones. Ese es el simbolismo. Si decimos Ubar Ejubejacaró, quien se atreve realmente a cumplir con Ubar Ejubejacaró, que no juzga en ausencia de la contraparte, que no se deja timar en el juicio, que no se deja coimear, ese mismo que decimos que es quien ha aprendido la sabiduría del anciano, logra ser como el Etrog, y es quien se realmente se pone en Darkei Shalom, quien vive en Darkei Shalom, en caminos de Shalom. ¿Y para qué te prepara esto?
Esto es preparación, dijimos que es 610. Tras 610 viene, y no vamos a alargarnos en esto porque tenemos shiurim entero sobre el tema, pero 610, la serie continúa, que ya ha llegado a ser Etrog, a ser Darkei Shalom, a ser Ubarra Ehu Behakaró, a ser Gamza Kanti, quien ya ha logrado el 610, el paso siguiente es 611, es la Torah, y el siguiente 612, es Brit, y el siguiente 613 son las mitzvot, y el siguiente 614 en Gerut, el nivel más elevado de libertad posible, aquel en el que la Torah está grabada en nuestras almas. Y así sucesivamente. Entonces nos está explicando aquí el Zohar HaKadosh, que el verdadero tzadik, entonces, no le permite al Yetzer Hará meterse dentro de sí todo lo suficiente como para que no llegue el Yetzer HaTov en él, sino que escucha a su alma que trata de frenar al Yetzer Hará, y de todos modos, cuando llega el Yetzer HaTov, va a rever todo y va a juzgar correctamente y va a darle el poder al Yetzer HaTov sobre el Yetzer Hará. Y explica el Zohar HaKadosh, explica aquí Rabbi Daniel Frisch, Zichrono Libreja, en su Perush, en nombre del Ramak, y de otros Meforshim, de otros exégetas, dice así, Umitamze, y por esta razón, porque el Yetzer Hará se adelanta, y hay que darle poder al Yetzer HaTov, para que pueda vencer al Yetzer Hará, por esta razón, atención, esto es muy importante, Zera Israel Mechanjim et Bnehem Mikatnutam, los descendientes de Israel, todo Yehudí, enseña, educa a sus hijos desde que son pequeños, el HaMitzvot, educa en el cumplimiento de las mitzvot, Hachelo Yagia Lesman Hiubam, aun cuando hasta los 13 años del varón y los 12 años de la niña, no tienen obligación de cumplir mitzvot, pero se les enseña a cumplir mitzvot desde pequeños, que de Shivu Murgalim Bejaj, para que estén habituados en el cumplimiento de mitzvot, así sea de modo automático cuando son pequeños, pero en la forma de esos hábitos de mitzvá que tienen los niños, es donde va a hallar asiento y donde va a hallar sustento el Yetzer HaTov a la edad en que ellos pasan a tener sí la obligación de cumplir mitzvot, que es al mismo tiempo que el Yetzer HaTov viene y se aloja en ellos. Seguimos adelante un poquito más en el Zohar HaKadosh de Parashat Vayeshev y dice así, Aval Ahuzaka'ah de Yudah y Lemarei, pero el tzadik que tiene ira, que tiene temor reverencial y luminoso de Akadosh Baruj Hu Kamavishin Sovil Behayolmo de Ginderoheimen Beloishtataf Behau Yetzer Hará, cuántas vergüenzas y cuántos males vive y sufre en este mundo, porque no pone su fe y no pone sus lazos, no se enlaza, no se apega al Yetzer Hará, sino que lucha contra el Yetzer Hará y no tiene más remedio que luchar todo el tiempo, todo tipo de experiencias extrañas y de guerras. Como estudiamos antes, Matzileinu Mikulam lo salva de todas, y dijimos Yatzileinu Mikulam, que es, dijimos Umikulam Yatzileinu Hashem, de todas nos salvará Hashem, que equivale numéricamente a Mashiach, que es el nivel de Mashiach en cada uno, y es el Mashiach que está en cada generación prepara, listo a que nuestra propia preparación lo haga revelarse. Escucho brejo ya visible y mi culhu y a Kadosh Baruj Hu entonces lo salva de todo mal. Por eso, y de eso está, a eso se refiere lo que está escrito, como ya estudiamos. Muchos son los males del tzadik y de todos los salvará Hashem. Y ahora nos va a dar otro perfil, otro modo de comprender desde dentro de este pasuk. Y está dicho, Rabois Rabois Tzadik Lochsiv. Y no está escrito, Rabois Rabois La Tzadik. No está escrito, muchos son los males que tiene el Tzadik. Que significaría que los males son parte de lo que le corresponde, de lo que le toca. Y
Y en ese caso que Hashem lo salvaría de lo que le viene de fuera, de lo que le toca, sino que está escrito Rabois Rabois Tzadik, que muchos son los males de él, Tzadik intrínsecamente de él, que de parte del lado de él mismo. Raot Betzal, Homelich Boshete, Tzerarra, que son todos los males, todas las penurias y los sufrimientos que vive él mismo en esa guerra constante contra el Yetzer Hara. Begin de Kucho, Brejo Israel, Bey. Porque Kadosh Baruj Hu quiere recibir todo ese esfuerzo que hace el hombre y todo eso que el hombre logra al sobreponerse en esas guerras y aún con todo ese sufrimiento al Yetzer Hara, porque todo ese sufrimiento entonces es puro mérito sagrado. Y entonces HaKadosh Baruj Hu ama a este hombre, o sea, tiene en este hombre un aliado para el Tikkun, tiene en este hombre fuerza en el Tikkun, tiene en este hombre un despertar desde los mundos bajos hacia la Geula, que llegue desde los mundos altos con Gesed. Y entonces HaKadosh Baruj Hu lo salva de todo mal en este mundo y en el mundo por venir. Y eso es lo que quiere decir cuando dice Mikulam Yatzilenu Hashem, que es Mashiach, como ya vimos. Tohazei. Kamovishin Benimira, Kamovishin Avrua Leidia, Kovbegindelois Dabak Behau Yetzer, Horravis Rahak Mehulokei. Y acá vamos a empezar a comprender por qué a veces parece que a los tzadikim les va mal. Y uno se pregunta, como se pregunta Yov, ¿por qué si yo soy tan bueno me va tan mal? ¿Y por qué es el que es tan malo o hace lo que se le da la gana? Parece irle tan bien. Tohazei, ven y mira cama vishina avru, alei de Yaakov. ¿Cuántos males y cuántos sufrimientos pasaron sobre Yaakov? Sufrió Yaakov, vein de lois dabak behau yetzer hara. Porque no se apegó al Yetzer Hara, porque no se aferró, porque no aceptó dentro de sí al Yetzer Hara, Bizarhak Mehulokei, sino que lo alejó de sí, se alejó él del Yetzer Hara todo el tiempo. Porque el Satán no va y denuncia ante la corte celestial a quien es su propio discípulo, a quien es su propio lacayo, a quien es su propio súbdito, que ese en realidad va a recibir lo suyo en la corte celestial cuando se vaya de esta vida, el mundo que todo es verdad. ¿A quién denuncia el Satán mientras estamos acá? ¿A quien se apega a la Torah? ¿A quien se apega al bien y a Kadosh Baruj Hu? Contra él va el Satán en lo alto tratando de encontrar dónde está su punto malo para que Kadosh Baruj Hu lo castigue. Y entonces si Kadosh Baruj Hu lo castiga pese a ser un tzadik, capaz que el Satán va a lograr entonces murmurarle y convencerlo de que no vale la pena hacer el bien, que no vale la pena ser un tzadik, Hasbe Jalila, que nunca lo logre. Y entonces el Satán intenta también hacer errar a los tzadikim en este mundo. Y todo el sufrimiento que vivió Yaakov fue por causa de mantener siempre alejado de sí al Yetzer Haram. Y por ello sufrió tantos castigos, o sea, tantas penurias y tantos males, y nunca tuvo sheket ni menuja, y nunca tuvo silencio ni descanso. Y entonces, para explicar esto, posaj Rabbi Shimon, abrió Rabbi Shimon a explicar este tema en Yaakov de Omar. Y para explicar esto, citó el verso de Iob de Job, capítulo 3, verso 26, que dice: Lo sholavti ve lo shokateti ve lo nachti ve yavorroges. Que dice: Lo sholavti, no tuve paz, ve lo shokateti, ni tampoco silencio, ve lo nachti, y no descansé, ve yavorroges, y aún así vino enojo, vino ira sobre mí. Antes de entrar entonces en lo que nos va a explicar Rabbi Shimon, vamos a volver, tal como solemos hacer, a preguntarnos si algún número en este pasuk, en este verso, tiene algo que enseñarnos. Y resulta que todo el verso, lo shalavti ve lo shakateti ve lo nachti ve yavorroges, tiene valor numérico 2367. Y de vuelta, ¿qué quiere decir si Rabbi Shimon lo va a usar esto para hablar de Yaakov? Es la mayor ofrenda posible que Yaakov puede dar de sí mismo.
Lo shalavti, nunca estuve, y es Jacob. Es Jacob que ama a Kadosh Baruj Hu con todo su corazón, y de él salen las 12 tribus sagradas. Y dice, lo shalavti, no tuve paz, velo shakateti. Y lo dice en conjugación activa. O sea, no es que no solamente que no tuve paz, sino que no hube paz. No hube silencio. No hube descanso. Y vino toda la cólera igual sobre mí. Y todo eso equivale a qué? A un verso que está en Sefer Bamidbar, en el libro de Números, capítulo 28, verso 6, que habla del Corbán. Miren qué Corbán más alto. Olat Tamid, la Olá que se eleva, el sacrificio que se eleva todo él, que no se come nada de esa ofrenda, todo él se eleva hasta Kadosh Baruj Hu. Olat Tamid, la Olá permanente, Tamid, que se hace siempre, cada día, pero mirémoslo fuera de contexto. Olat Tamid, una Olá, una ofrenda completa y continua, permanente, perenne, Ha'asuyá Behar Sinai, hecha en el monte Sinai, la Reach Nihoach y Shelah Hashem, para que haya aroma de deleite, un fuego sagrado para Hashem. Entonces, el hombre dice, estamos hablando de lo mismo que hablábamos antes, los sufrimientos de este sabio que se tornó Yeled sabio, niño sabio, al hacer Teshuvah, al descubrir la verdad, que entonces de pronto no tengo paz, no tengo tranquilidad, todo el tiempo me están acosando, todo el tiempo si no me acosan de afuera, me acoso desde dentro, no doy abasto para corregirme y no doy abasto con todos los deseos y todos los instintos que tratan de tirarme abajo. ¿A qué equivale esto? Miren qué belleza. Olat Tamid Ha'asuyá Behar Sinai Lereach Nihoach Yishelah Hashem. Nada más y nada menos. Nos dice Rabbi Shimon Bar Yochai, explica este pasuk referido a Jacob. Nunca pude sentarme en silencio y en tranquilidad y con paz, porque siempre tuve miedo del mal y de todo lo malo que sucedía en el mundo. Viva la Robes Bejarda, y aún vino sobre mí de todos modos el miedo y el temblor. Tojasei, ven y mira cómo es esto. Kamo Vishin Soblin Tzadikayo Behai Almo, muchos sufrimientos no tienen más remedio que pasar los Tzadikim en este mundo. Vishin al Vishin, Keivin al Keivin, penurias sobre penurias, dolores sobre dolores. Hay quienes, atención, sufren por sus propias profanaciones y por sus propias transgresiones, porque quien hace Teshuvah se le da la oportunidad de expiar en esta vida, en este mundo, todo lo que haya hecho antes para llegar al mundo por venir, en que todo es verdad, limpio completamente y con el alma enmendada y rectificada. Y hay otros que sufren sufrimientos de amor, ¿cómo se llama? Que son los sufrimientos que Kadosh Baruj Hu permite que nos lleguen a nosotros para lograr que nuestra alma llegue mucho más alto todavía en esta vida, aunque no haya profanaciones previas nuestras propias que enmendar. Y hay quienes sufren muchísimo de su propia lucha interior contra el Yetzer Hara, que todo el tiempo intenta derribarlos del camino del bien y de la Torah. Begin le miskeilon le olmo de ose, y siempre es. Todos estos sufrimientos en sus tres variantes solo tienen por objetivo le miskeilon le olmo de ose, que a Kadosh Baruj Hu intenta generarles el mérito, darles la oportunidad de hacerles todo el mérito posible, que es la moneda de cambio para el mundo por venir. Yaakov, kama sabal bishin al bishin todir. Yaakov, ¿cuántos sufrimientos y sufrimientos sufrió todo el tiempo? Que mode at omar lo shalavti bebeiso de lovane. Y ahora nos va a explicar qué quieren decir estos versos, estos verbos empleados en cada parte del pasuk del verso. Dice, lo shalavti, no tuve shalva, no tuve tranquilidad en la casa de Labán. Pero Yahilna le estás, vomine, en la casa de Labán no tenía tranquilidad y no tenía modo de librarme de él, que todo el tiempo estaba intentando estafarme de uno u otro modo. Velo Shakatati Meisav, y no tuve silencio
No tuve tranquilidad de parte de Sab, mi hermano. Esto es Mehautza Aradziarli, Jaume Mano Dilei. Primero que nada, de todo lo que me hizo sufrir el ángel encargado de él, el ángel responsable de Isab, que lo defendía y por consiguiente vino a atacarme a mí. Uno va a ser de Gilu de Isab. Y luego, como estudiamos la semana pasada en Parashat Vaishlag, y luego de eso todavía el miedo que tuvo de Isab mismo cuando Isab vino a atacarle. Pero Nachti min dino min Shem, y no tuve tranquilidad nunca. O sea, no me pude reponer nunca del sufrimiento de Dina, de su hija Dina, que fue violada por Shem, y tampoco del sufrimiento de ver cómo sus hijos fueron y mataron a Shem, y a su padre, y a toda su familia, y a toda la población, y se llevaron todo lo que había allí en venganza desmedida. Veía vos, Rogues, y después de todo esto encima vino la cólera, vino el Rogues, de Ruxa Birbubia, de Yosef, de Iyukashio Mekulhu. Y esto fue el último gran sufrimiento, el sufrimiento y la confusión que tuvo al creer que Yosef había sido devorado por una fiera, cuando Yosef fue vendido a Mitzrayim, que es el más grave de todos, y es el más grave de todos porque ni siquiera era cierto, y es el más grave de todos porque tuvo todos esos larguísimos años de sufrimiento y de duelo interno y de luto interno, la mayor parte de los cuales todavía Yitzhak, su papá, estaba vivo. Yitzhak sabía que Yosef estaba vivo y no podía revelárselo a su hijo Jacob, que estaba de luto constante por su hijo favorito. Umigo regimuso de Jacob, le cabe de Yosef de Yurroso, de Ibris Olbe Mitzrayim, y por el amor de Jacob a Yosef mismo, cuando se enteró que, oh, Yosef Jai, que Yosef aún está vivo. Y habíamos dicho que Odio Yosef Hai, esto lo estudiamos hace unos días en Barcelona, Odio Yosef Hai equivale en gematria a Neder, al juramento, o sea, Odio Yosef Hai es un juramento para siempre, es un juramento hasta ahora que el Tikkun del Yesod que representa a Yosef, el bien que se sobrepone sobre el mal y que cuida el pacto a todo precio, eso es un juramento para todas las generaciones y nos toca a nosotros. Y entonces, cuando Jacob se entera que oh Yosef Hai, y aprendimos en el Orajai Makadosh y en los Midrashim, que parte del gran sufrimiento de Jacob, Jacob sabía, le había sido prometido, que si no veía morir a ninguno de sus hijos en vida, que si ninguno de sus hijos moría durante su vida, él no iba a conocer el Geinom, no iba a conocer el infierno, sino que iba a ir directo al Gan Eden tras irse de este mundo. Y entonces, el hecho de que hubiera muerto Yosef, supuestamente Hasbe Halila implicaba que él no merecía ir directo al Gan Eden. Entonces, por el amor de Jacob a Yosef, fue que Jacob descendió a Mitzrayim cuando se enteró que Yosef estaba vivo. Y todo esto fue provocado por Akadosh Baruj Hu directamente, Begin de Levosar, para que luego Xiva Eskoret Briti. Porque luego está escrito, y recordaré mi pacto, y activaré mi pacto. Y el pacto de Akadosh Baruj Hu con Abraham, con Yitzhak y con Jacob entonces se activaría luego en su descendencia en Mitzrayim mismo, un par de generaciones después. ¿Y cómo se activaría el pacto? Se activaría el pacto a través de la Shechinah de la presencia revelada de Hashem, que bajó de la tierra de Israel junto con Jacob al Galut en Mitzrayim para estar con Jacob todos los días de su vida, porque la Shechiná se había ido de él, había dejado de posarse sobre Jacob mientras Jacob estuvo guardando luto por Yosef, porque la Shechiná no se posa donde hay tristeza, donde falta alegría. Entonces, cuando Jacob recibió la alegría más grande de su vida, que era que, oh Yosef Hai,
que Yosef aún vive, que el Yesod está completo, que Yosef, con todo lo que representa, Yosef, el cuidado del Brit, el cuidado del pacto contra todo, y la Jochma Binabadat, la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento vital que están insinuados en el nombre que Yosef toma en Mitzrayim, Tzofnat Paneach. El primer nombre, Tzofnat, equivale a Jochma Binabadat. Y cuando se enteró Jacob que Yosef entonces estaba vivo y sigue vivo, tuvo la alegría más grande de su vida. Y entonces la Shechiná volvió a él y le acompañó a Mitzrayim al destierro, al exilio, y vivió con él la alegría durante toda su vida, durante todos los años que le restaron. Y luego quedó la Shechiná aún con Yosef, y luego con sus hermanos, y con toda su descendencia, hasta que esta misma Shechiná fue la que hizo posible Atzetam Mitzrayim, hasta el momento la Shechina los acompañó, hasta que salieron de Mitzrayim. Bezehu Zahirat Habrit, y esto es el recuerdo del pacto, o la activación del pacto, como hemos estudiado, que quiere decir recuerdo. Zahirat Hashchina Shehi Bagalut, es la evocación, la invocación, el despertar de la Shechina, incluso en el Galut, incluso en el exilio, como este exilio que vivimos hoy. Todavía el exilio espiritual en que estamos. ¡Ah! Esa Shechiná que aún está dormida allí, esperando a que nosotros logremos revelarla con nuestro cumplimiento de Torah y de Mitzvot. Y quiera Hashem, hasta aquí llega nuestro estudio del Zohar de hoy, que es apenas el principio, apenas las primeras líneas del Zohar correspondiente a Parashat Vayeshev. Ved cuánto tenemos que esforzarnos en estudiar todos los días. En este Motzaei Shabbat quise compartir con vosotros entonces este estudio, para que aprendamos a caminar con toda la fuerza hacia adelante y hacia el Tikkun, para que sepamos que es verdad que es terriblemente difícil la Teshuvah, que es terriblemente difícil sobreponernos al Yetzer Hará, que a veces esos sufrimientos tremendos, caramba, no son algo que justo nos toca a nosotros, y por qué justo a nosotros, no, son lo previsible, ese es el camino. Tov yeled misken vejajam, bueno es el niño, Misken Vejaján, que sufre y es sabio, y que proviene de aquel Melech Zaken Uxil, y que viene de aquel que era un rey en aquel mundo. Pero qué gracia tiene ser rey de la porqueriza. Entonces un día hice Teshuvah, y ahora soy el Yeled Misken Vejaján, y está muy bien que sufra lo que sufro, y debo sufrirlo con alegría y con amor, y cada vez más voy a estar más cerca de esa Geulá, Umikulam Yatzilenu Hashem, Mashiach. El Mashiach interno de cada uno, el Mashiach de cada generación, el Mashiach Tzidkeinu, Mashiach Ben David, que venga muy pronto en estos días, por mérito de todo nuestro estudio, de todo nuestro amor y de toda nuestra alegría. Bimherav Yameinu, muy pronto, en estos días mismos. Amén, Ken Yehi Ratzon, que sea una semana de Brajá para todos, Javerim.